Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So, here we are once again for class number two. And hopefully, you guys had an amazing day today. And we'll be, we're going to be closing it up with, um, you know, a little bit of practice and also some fun, if possible. Now, for tonight, we are going to continue working on months and dates. We are also going to be practicing a conversation. Um, which of course is going to be related to that um, I remember that last night I told you guys that we were also going to be working on well saying you know months and dates in English and uh, having the pra the practice and also learning how we are go supposed to um, to say the different dates and months when we are using well of course the English language apart from that uh, we are going to be having the first Question of the class, which is basically at the beginning, as I said yesterday, at the beginning of every lesson, I like to ask you a question, and uh you know, get to more a little, get to know a little bit more about you, and uh, also help you guys to practice. For tonight is going to be something easy. Sí, esta noche, bienvenidos una vez más. Eh, Les comentaba, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando en un par de cosas, seguir trabajando en lo de las fechas, los meses, la práctica que les decía el día de ayer. Tenemos también una conversación que vamos a estar practicando más adelante. Y por otro lado, también vamos a tener la primera pregunta, ¿sí? Eh, el sentido eh, es que les decía ayer que me gusta usar preguntas al principio de la clase, así les doy la oportunidad de practicar. En muchas ocasiones hay. Eh, verdad personas que tal vez no tienen la confianza entonces a mí me gusta tratar de generar esa confianza a través de eso a través de preguntas que sean sencillas casi siempre entonces y eso nos va ayudando verdad poco a poco a que generemos más confianza so that is going to be part of the lesson for tonight we are going to be um, starting that practice and also getting more comfortable with the language that is the main objective That uh, we feel okay when we use our English and uh, that we also practice it as often as possible. So, um, for tonight, the uh, practice or the question that we're going to be answering is going to be something that I think everybody knows. I think you guys have heard this many, many times. So, um, it's going to be very simple it's just a question, well, I'm going to make a little bit of a twist to see if you guys know the meaning of it. But the question, how are you doing? Okay, how are you doing? And um, I think tonight I'm going to start by following your names and also asking randomly following your names. So, um, not necessarily with volunteers. All right, Claudia, thank you for letting me know. I understand. Um, so, uh, that's all right. No, no problem. And hopefully, you get home safe. Um, you know, you can drive through everything that you have to drive safely. Okay, so how are you doing? That is the question that we're going to be answering tonight. How are you doing? And I'm going to start by asking Eduardo, Eduardo Andres, tell me, how are you doing, Eduardo? Hi, good evening. Good evening. And today, mm -hmm. and I work. Go to the water at 7 a.m. Mm -hmm. and in the world and uh, inventories, uh, checks the cars, and uh, documents the electrician uh, revisions. All right. Yes. Okay, cool. Very nice. Great. Very, very good. Um. Let's see. How about we get to hear from uh who else javier javier juarez how about you javier how are you doing well seems like right now we're not able to reach javier uh, so let's try with um mercedes mercedes oh that's okay thank you javier i understand okay so mercedes hernandez how are you doing Hello, Mercedes. Oh, there we go. Okay, so tell me, Mercedes, how are you doing? Repeat, please. How are you doing? How are you doing? Ya sabía yo. Si es que si les pregunto la otra, todos dicen, ah, es más fácil así. Si les digo, how are you? Si. ¿Sí? Básicamente, esa es una, una versión un tanto distinta. Estamos acostumbrados a escuchar yo eso. Sí, yo <laughs> sé, y de hecho, o sea, por eso trato de hacerlo. Eh, perdón, dígame, Elizabeth. Ahorita eh, solo ¿sí? levanté la manita. Oh, that's okay, that's okay. Okay, so, um, aquí ahorita en el chat se las voy a dejar, miren. Y voy a aprovechar la oportunidad para darles un par de opciones, porque en realidad existen varias variantes para esta pregunta, o al menos preguntas que son similares, ¿verdad? Entonces, how are you doing es la que yo les estaba, estaba haciendo, ¿sí? E iba a preguntarles solamente how are you, pero luego me acordé y dije, ah, no, mejor vamos a ver si conocen la otra, ¿sí? Cuando alguien les diga, eh, what are you doing, en ese caso les está preguntando acerca de qué están haciendo, ¿sí? y esto eh, pues antes yo solía trabajar en una universidad bueno en la universidad donde me gradué entonces y ahí, pues siempre me gustaba a mí pasar verdad cuando veía estudiantes de inglés y eh, les preguntaba how are you doing y a cada rato los estudiantes me decían oh we're working on a homework oh, oh we're studying for a, a test y cosas así y yo como hmm o sea muchas en muchos casos verdad hay estudiantes que Tal vez ya iban en grados adelante, a grados donde yo, yo no había necesariamente dado clase, porque todos aquellos que habían sido estudiantes míos sabían ese tipo de, 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 de detalles, porque a mí siempre me gusta compartirles ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, porque son detalles chiquitos que a veces nos pueden hacer pasar un momento complicado, ¿sí? Siempre que alguien entonces me pregunte, ¿How are you doing? me está preguntando casi que lo mismo que, ¿How are you? O sea... Y la única diferencia que, que vamos a encontrar en el How Are You Doing con el How Are You es que el How Are You Doing es más actualizado, más como ahorita, o sea, ¿cómo estás, verdad? Como en este momento. En cambio, How Are You puede ser un poquito más general acerca de, o sea, el estado de ánimo en general en el, eh, de estos días, podríamos decir. O sea, alguien me dice How Are You, y yo puedo entender, o oh, Well, right now I'm a little bit sad because I got fired from my job and I don't know how to pay my rent. Y, o sea, y puedo empezar a contar verdad así, o sea, cosas que me pueden estar pasando. En cambio, cuando alguien me dice How are you o doing? O sea, que el how, ¿sí? Perdón. Teacher, entonces el how How are you doing? quiere decir, como cuando uno le pregunta Hola, qué, tal? ¿Qué haces Ajá. qué estás haciendo. Más bien como Hola, algo ¿qué más tal? natural. Ajá, el How are you doing es como más para para una relación un poco más coloquial, sí, para algo más eh, uh -huh. como amistoso, digamos, y además más uh -huh. eh, enfocado en el momento, o sea, como ahorita, cómo te sientes. No quiero saber tu relato completo de cómo has estado, sino ahorita, ¿verdad? ¿Cómo estás? Sí, How are you doing y pues normalmente es eh, se contesta también con un verbo participativo. O sea, los verbos participativos, que son los verbos que llevan ing, al igual que este, este verbo doing, eh, son verbos que se refieren al momento. O sea, verbos en los cuales utilizamos lo que normalmente se conoce como el presente continuo. Sí. Y, o sea, yo podría decir, por ejemplo, I'm feeling, sí. I'm feeling great. Podría ser un ejemplo. I'm feeling great. O si no, eh, yo podría decir, I'm um, okay. I'm doing. No sé, I'm doing fine. Hay muchas personas que utilizan esa palabra. Más adelante le voy a decir por qué a mí no me gusta usarla, pero bueno. I'm feeling great, I'm doing fine. Um, ahora, no significa que solamente esas puedo usar. Puedo contestar yo con formas más sencillas, ¿verdad? Simplemente puedo decir, um, OK, ¿sí? O sea, alguien me dice, How are you doing? ¿Cómo estás? Yo le digo, OK, conste. Y aquí viene el por qué les dije que más adelante les iba a decir porque no me gusta utilizar el fine. Estas palabritas, como fine, ok, good, no son aconsejables que las usen. O sea, y de hecho, a mí casi siempre me gusta asignarles eh, la búsqueda, ¿verdad?, de un, una forma que sea propia. O sea, algo que ustedes sientan cómodo a la hora que alguien les pregunte cómo está. Porque es muy común cuando estamos aprendiendo un idioma y en realidad. Las personas que hablan inglés también tienen esa costumbre que tienden a preguntar a menudo cómo estamos. Entonces, eh, es mejor que ustedes tengan una forma que sea personal y que además sea una forma eh, amable, ¿sí? O sea, un tanto amable, porque si yo solo digo good, fine, ok. Es muy cerrado, o sea, yo no agrego, agrego nada, ¿verdad? A la conversación. Es casi como si, o sea, en mi caso yo le escribo a mi novia y le pregunto, hola, ¿cómo estás? Y me diga, bien. O sea, es como, ah, vaya. O sea, o yo le digo, eh, qué sé yo, ¿quisieras ir a comer pizza o, o pollo? Y me digo, ok. Entonces, no agrega la conversación. Si ustedes hacen eso, básicamente están haciendo lo mismo. Si se acostumbran a que todo el tiempo dicen fine, a que todo el tiempo solo dicen good o que solo dicen ok, cuando hay un montón de formas, sí, un montón, un montón de formas de contestar a las preguntas de cómo están. Cuando alguien me diga, how are you? How are you doing? How are you feeling? Yo puedo utilizar muchas formas. Por ejemplo, la mía, la forma en la que yo contesto muy a menudo es una neutral, sí, porque hay formas. Claro, ¿verdad? Cuando no nos sentimos bien y queremos compartir esa información con otras personas, le podemos decir, I'm not feeling great, ¿sí? O sea, no me siento bien. O si no, um, qué sé yo, I'm feeling under the weather, o sea, me siento como enfermo, digamos. Eh, las personas que, que están under the weather, es como que están sintiendo malestar, como si se van a enfermar. Um, también se podría decir, I'm feeling blue. ¿Sí? Cuando algo es blue, en inglés, no solo es azul, sino que también se usa para cosas que son como melancólicas. O sea, when I'm feeling blue, I'm not feeling my best. I'm feeling there, there. Esa es otra forma, si ¿sí? yo puedo decir, ¿verdad? There, there, nada más. Para decir más o menos, eh, puede ser que ustedes conozcan el so-so, que es súper común, ¿verdad? Que la gente dice so-so para decir más o menos. Pero también puedo decir there, there. Pero bueno, la mía es just hanging in there. Sí, just hanging in there que esta se refiere a pues ahí o sea si alguien me pregunta hey how are you y yo ah just hanging in there y muy a menudo me preguntan, y qué significa bueno significa pues ahí o sea viviendo no estoy ni bien ni mal o sea no, al menos no contesto con esto que o sea no, que estoy bien o que estoy mal puedo estar bien sí puedo estar mal sí entonces eh, esa es mi forma personal es la que me gustó desde hace mucho tiempo y ustedes les invito a que busquen una sí una forma de contestar cuando alguien les pregunte how are you y no solo digan okay no solo digan I'm good o no solo digan fine y ahora viene la peor parte del porque a mí no me gusta utilizar la palabra fine ni que mis estudiantes utilicen la palabra fine um, ¿Alguno algunos de ustedes conocen el otro significado de esta palabra fine sí, una palabra muy común y muy a menudo se usa verdad cuando, cuando alguien me pregunta hey how are you oh, I'm fine Fine. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Very good. Ni por un dólar. <laughs> ok, no. Entonces, fine. Fine se utiliza para hablar acerca de las multas. Sí. Fine es una multa. Como por ejemplo, si yo voy manejando y voy demasiado rápido y hay un retén y el policía vio que yo venía muy rápido. O si voy algo más fácil, ¿verdad? que me pueden multar más rápido por esto. Voy en el carro, no llevo puesto el cinturón, el poli me para, ve que no tengo el cinturón, I get a fine. ¿Sí? Entonces, fine es una multa. Por eso a mí no me gusta que utilicen esa palabra, porque pues siento que el significado de fine en cuanto a lo de la multa es más importante que el decir, ah, bien. O sea, porque el fine de hecho es la forma más aburrida en la que ustedes pueden contestar que están bien. Así que por eso, mejor busquen, ¿verdad? Una forma, como les digo, más creativa, algo que invite más a la conversación, que trate de provocar a la otra persona a seguir platicando. Porque si ustedes solo le dicen, I'm fine, la persona se va a como, ¿ah, y ahora qué le pregunto? O sea, o si ustedes no le preguntan de regreso, ¿verdad? Que eso también es algo bastante amable de hacer. O sea, si alguien me pregunta, How are you? Si por alguna cosa yo me acostumbro y le digo, I'm fine, pero puedo agregar, and you. O sea, y de esa forma sí, ¿verdad? Trato de provocar la continuación de la conversación. Pero eh, entonces la palabra fine sí, se utiliza para referirnos a una multa. Eh, Flor, iba a agregar algo, perdón. No. Oh, okay, that's it. no. Bueno, entonces, uh, fine, ¿sí? cuando ustedes vean esa palabra, fine se va a utilizar para hablar también de las multas. Um, de hecho, antes yo tenía una práctica cuando las clases eran presenciales, cuando empecé a trabajar. Eh, que si en algún caso, o sea, y pues era algo que ya mis estudiantes sabían, ¿verdad? Si en algún caso yo les preguntaba eh, por cualquier cosa, ¿how are you? ¿Sí? Y me decían, fine, porque es la costumbre. O sea, todos casi estamos ya acostumbrados a que solo decimos fine o good. Entonces, eh, tenían que pagar, ¿sí? Tenían que pagar porque pues la palabra fine significa multa, así que pagaban una multa. Pagaban una cora y pues esa cora después se utilizaba para cualquier cosa, ¿verdad? Que... Um, que tuviera que ver, pues, con ellos o el desarrollo de las clases. Pero, entonces, cuidado con eso. ¿sí? La palabra fine no es la más aconsejable. Bueno, vamos a seguir. Um, antes que nada, les voy a compartir otro par de formas de poder eh, ver esas preguntas. La pregunta, how are you? o how are you doing? Eh, también tiene la siguiente variación. Alguien les puede preguntar, um, how are you feeling? Sí, how are you feeling? La diferencia principal que tiene el how are you doing con how are you feeling es que how are you feeling se enfoca más eh, de forma directa en los sentimientos. O sea, sí. si alguien les pregunta a ustedes, how are you feeling? Es como que están de verdad interesados en cómo ustedes se sienten. Diferente, how are you doing? How are you doing es un poco más superficial. Es más como, eh, así como a la carrera, ¿verdad? Dime cómo estás. Entonces, how are you feeling es más como invitando. A, a decirles, hey, quiero escuchar cómo estás, quiero que me cuentes cómo estás. Entonces, el how are you feeling. Luego tenemos um, how's everything, ¿sí? How's everything. Y esto se va a entender en español como, eh, ¿cómo está todo? Sí. How's everything, how's everything. Ahora, hay diferentes contextos en los cuales ustedes pueden utilizar el how's everything. Por ejemplo, si en algún caso ustedes tienen algún tema en común con alguien, cuando digo tema puede ser, por ejemplo, un negocio, puede ser también el hecho de que ustedes saben que el familiar de la otra persona o de la persona que recibe el mensaje, un familiar de esta persona, está enfermo. Entonces yo le pregunto, hey, how's everything? En ese caso es porque ya esta persona va a entender, ¿verdad?, que estamos hablando acerca de de eso, o sea, ese everything, ese todo se refiere a ese tema que tenemos en común, ahora si es lo anterior que les decía, como un negocio, how is everything, pues la persona deberá contestar si entiende la pregunta eh, pues cómo va todo con el negocio, sí. o sea, ustedes supongamos que ustedes son los dueños del negocio llegan y está ahí su empleado y ustedes le preguntan, hey, how's everything, no están preguntándole cómo está él o ella, sino que están preguntando cómo está todo con el, el tema, ¿verdad?, que tienen ustedes entre, entre, entre ambos. Entonces, eh, es, en, ese, en esos dos contextos o en esos contextos así, el how's Everything puede entenderse como algo distinto. Ahora, si sola es que se encuentran con un amigo ustedes en la calle y no hay ningún tema ni nada entre ustedes y alguien le pregunta al otro how's Everything, si sí está preguntándole de forma directa, pues, ¿cómo está todo? ¿Cómo vas? Y por eso también se utiliza cuando tenemos quizás ya un tiempo de no ver a la persona, digamos que ustedes eh, se encuentran con un compañero del trabajo, el trabajo que ustedes dejaron que se yo, hace cinco años, cuatro años, y se encuentran con ese compañero, verdad, por ahí en una calle, entonces si le preguntan, hey, how's everything, o sea, como para saber cómo están las cosas tal vez en la empresa o cómo está esa persona directamente, um, porque pues ustedes hace tiempo no lo ven, verdad, entonces para eso, también podríamos utilizar en contextos como esos, house life ¿sí? house life pero este es un poco más referido al tiempo, o sea, cuando alguien pregunta house life eh, se va más todavía más atrás, o sea puede ser una persona, por ejemplo, si ¿sí? ustedes se encuentran por ahí con su ex, o sea van por la calle y encuentran a su ex y le preguntan hey, house life, entonces ajá, ¿verdad? ¿cómo está la vida? Entonces, están básicamente preguntándoles como por un resumen, como que les cuenten más o menos cómo ha estado su vida, cómo ha estado todo, ¿verdad? En, lo, en el tiempo que no se han visto, porque esta pregunta es mucho más reservada para eso, para personas o momentos, um, para personas más bien que no vemos ya hace mucho tiempo. Luego, we have, um, a ver, ah, sí, estas, las que son como más coloquiales. Eh, tenemos el WhatsApp y también el WhatsApp. ¿sí? O también tenemos esta otra, what's popping, sí Esas son diferentes versiones. Estas otras, WhatsApp, up, WhatsApp, up, what's Popping, son más coloquiales, más entre amigos, son como más nuevas. Entonces, si ustedes en algún caso escuchan a eh, alguien decir algo así como WhatsApp, WhatsApp, WhatsPopping, what's eh, es una forma más actualizada, por decirlo así de preguntar, ¿cómo estás? No necesariamente utilizando la palabra how, sino que ahora vamos ya con what. Entonces, what's up? What up? What's popping? Y también vamos a tener, creo que solamente es una. Bueno, al menos en mi caso, es la única que yo conozco que es una manera formal, sí, de, um, de preguntar. O sea, how are you es formal. How are you se puede utilizar en una reunión de forma eh, regular, porque estamos quizás hablando con alguien a quien no conocemos y podemos utilizar el how are you. Pero si ustedes quieren sonar profesionales y completamente formales, entonces pueden irse por el camino de utilizar la siguiente. How have you been? ¿Sí? How have you been? Ahora, ¿qué creen ustedes que puede significar how have you been en español? Um, no sé, me gustaría escuchar tal vez de Diego. ¿Qué crees que significa how have you been en español, Diego? How have you been? ¿Cómo has estado? Uh -huh, muy bien. Sí. Diego, ¿cuál era la idea que teníamos? Eh, sí, básicamente ¿Cómo? era como que, eh, ¿cómo habías estado o cómo has estado en el día? Uh -huh, sí, exacto. Entonces, esa es la forma en la cual podemos también hacer la pregunta de forma... Eh, más profesional, verdad. En el caso que, como les decía, nos enfrentemos con qué sé yo, el supervisor de la cadena, el supervisor de la empresa, entonces eh, pueda que no tengamos la suficiente confianza como para que yo le pregunte, verdad. Ah, sir, how are you doing? Puede ser que sí, si nosotros vemos que la persona es amigable, puede ser, nos arriesgamos, verdad, a ser amigables con él. Pero si no, es mejor directamente, verdad. How have you been? Sí. Y eso significa cómo ha o cómo has estado. Depende, en inglés eh, lo del usted básicamente no existe, así que eh, en ese caso, pues eso sí, ¿verdad? Es algo que le resta, más que todo si ustedes quieren ser así como muy formales, eso se lo resta mucho, porque no hay una forma, ¿verdad?, de decir eh, usted. Tal vez puede ser el caso de agregarle los prefijos, o sea, decir sir, ma'am, pero eso es un poco más extraño. Yo les aconsejaría que mejor nos abstengamos de eso, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos ya, o sea, espero, vi que varios estaban como tomando nota, así que tenemos ya varias formas, ¿verdad?, de poder con, preguntar, ¿sí? Mañana vamos a practicar más eh, en esto, ahorita sí vamos a entrar un poco más a lo que será la, la práctica del día de hoy, que sería pues básicamente esto de acá. Si recuerdan, les dije ayer que hoy íbamos a estar practicando esto. Antes que ustedes inicien, eh, voy a leer una vez más cómo vamos a pronunciar cada una de estas eh, de estas diferentes fechas y meses y luego pues vamos a empezar ya con ustedes verdad a escucharlos a ustedes y cómo van a poder pronunciar pues las fechas que yo les voy a pedir Ok, so we have January for enero February for febrero March for marzo April for abril May for mayo June for junio July for julio August for agosto, September for septiembre, October for octubre, November for noviembre, and December for diciembre. Aquí anoche me fijé que creo que dos estábamos eh, diciéndolo un poquito diferente. En este eh, no va a ser December, sino December. Sí, December, December. Entonces con este es de ser un poco cuidadosos, December. Así como este es August. August, ¿sí? No August, sino August. Eh, también como June, sí, June, June. Um, creo que los demás estamos bastante bien, ¿verdad? Oh, el April es otro que, o sea, no vamos a decir April, sino April. April, como si fuese, les decía ayer, como una mezcla entre una E y una O. Sí, April, April. Ahora las dates. Los diferentes días. We have first, second, third, fourth,

30th and then 31st. Sí, 30th and 31st. Um, no recuerdo, creo que más adelante no vamos a tener otra oportunidad de ver números, así que les cuento esto ahorita aprovechando, antes de empezar con la práctica. Eh, si en algún momento, no sé si ustedes ya lo sabían, pero en algún momento se, se encuentran o se fijan en este detalle en el que los números del um, 13 al 19 tienen una cosa en común. Aquí, pues son números. Um, Ordinadas así que pues tienen la TH también, ¿verdad? Entonces me van a decir, ah, sí, la TH, pero no. Todos estos terminan en teen, ¿sí? Todos terminan en teen. ¿Ustedes saben qué significa teen en inglés? Teen. Y todo, no, yo no. Bueno, teen es adolescente, ¿sí? Solamente la, la palabra teen es un adolescente. Ahora, claro, también se puede decir, o sea, ustedes se van ya y me dicen, no, yo sabía, pero era teenagers. Sí, teenagers es la forma completa, la forma larga, pero en inglés sabemos que existe muy, 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 muy a menudo la posibilidad de acortar las palabras, ¿verdad? Y usarlas de forma más sencilla. Entonces, en este caso es la palabra teen, ¿sí? Y esto se convirtió o se utilizó en los números también. Eh, muchos dicen o no dicen, sino que hasta cierto punto alegan que pues los jóvenes, ¿verdad? Llegan hasta la edad de los 18, pero eso es porque en nuestras culturas estamos acostumbrados de esa forma. Pero pues en Estados Unidos y en Inglaterra me parece que también la costumbre es que la adultez se gana a los 21. Entonces, por eso mismo es que tenemos hasta el 19. Sí, que llega el 19. Claro, ya de aquí para allá, de aquí en adelante sería como más complicado eh, irle dando la misma forma, ¿verdad? Como el 20 teen y teen, um, o sea, no, tampoco. Pero eh, en estos si sí vamos a tener, ¿verdad? Eh, esa peculiaridad que de, de los 13 años a los 19 es donde principalmente alguien se considera adolescente, entonces, y ahí están los teens. Um, el 11 y 12 son los únicos dos años en inglés que se salen completamente de, de la fórmula, se salen de lo común. Eh, y esto se supone también que es, y esto ya es un poco más rebuscado, no les estoy diciendo que esto es 100% verídico, es algo que en algún momento leí, pero que se supone que es más o menos como para eh, darle un reconocimiento. A la pérdida que, que, que se ve. O sea, aquellos que tendrán hijos, ¿verdad? También pueda que ya lo hayan experimentado. Que entre los 11 y los 12 años es cuando los niños son como... Empiezan como a, a generar un poco más eh, su personalidad. O sea, entonces esos dos años son como años un tanto raros. Después de los 10, o sea, son años un poco raros. Ya de los 13 en adelante es como que ya la personalidad está un poco más forjada. Entonces, y, y llegamos hasta pues los 19, ¿verdad? Terminando de afianzar esa, esa personalidad. entonces, eh, por eso, estos dos años están ahí como en el aire. 11th and 12 then we have all the teens from then on. muy bien. ya teniendo eso aclarado, ahora sí, vamos con ustedes. Eh, aquí sí, si hay voluntarios para participar primero. pues me gustaría, verdad, saber quiénes quieren participar primero. en la actividad, si recuerdan, es básicamente que les voy a estar diciendo la fecha en español y ustedes me la dicen luego en inglés muy bien empezamos con elizabeth um, elizabeth su fecha sería 14 de febrero <laughs> um, good night teacher uh -huh. february, eh, for, for, 14. february 14th okay february 14th great okay diego in your case diego your date is gonna be en español um... 3 de agosto. Ok, August 3rd. August 3 Sí, muy bien. August 3 um, Para estos existe una, una cosa que a veces se usa. No estoy diciendo que todo el tiempo, pero a veces se usa. En el caso de los que solamente tienen una, una, un número, sí, normalmente se puede decir August the 3rd. Sí, August the 3 A veces se, se, se escucha eso, ¿verdad? Que se dice August the 3 um, Entonces, ahí es, existe esa posibilidad. August 3 no está mal, pero también podríamos utilizar el August the 3 Muy bien. Um, Susana, your date is um, 27 de marzo. March. Eh, March. uh 27th March 27th very good march 27th great muy bien rebecca um your date is um 8 de diciembre hello uh, hello there december 8th. december 8th, very good very good yeah. um albert albert your date is hello. um 11 de octubre. October eleventh. October eleventh. Very good. Um para Flor, your date, Flor, is um 22 de April. April, eh, April 22nd. April twenty second. Very good. April twenty second. Um Jacqueline, your date is A ver, 25 de marzo. March 24 fourth March twenty- 25. 25 Yes, March 25 fifth March 25 Very good. March 25 fifth Ese es un poco complejo porque pues el mes de marzo, verdad, es un poco trabado a la hora de pronunciarlo March 25th. Así que muy bien. Uh, then we have Eduardo. Eduardo, in your case, your date is going to be um, 4 de julio. July 4 July 4th. Very good. Ahora, en inglés, o en, en Estados Unidos, es muy común que se diga 4th of July. Sí, en Estados Unidos es muy, muy, muy común que se diga 4th of July, por, eh, porque ese día, pues, es tanto es un feriado, así como también es eh, la conmemoración verdad de la independencia a raíz de eso que es un feriado entonces eh, básicamente es como un nombre propio el decir el fourth of July sabemos que por ejemplo en su caso verdad si ustedes se llaman eh, Roberto tienen que decirles Roberto verdad a la hora que alguien les diga su nombre en, en inglés entonces eh, básicamente así es el hecho del, del 4 de julio si sí, July 4 es la forma oficial pero también Podemos decir Fourth of July y se va a entender, ¿verdad? Que estamos hablando acerca de esta fecha. Muy bien, ahora tenemos a Claudia. Claudia, en your case your date es um, 21 de febrero. February 21st. February 21st. Muy bien, muy bien. A ver, um, hay varios que no han participado, así que ahora sí voy a empezar a buscarlos. El caso de Atenas. Ok, Atenas. En tu caso, tu date es el um, 9 de enero. Uh, January 9 January 9th. Very good. January 9th. Ese sería eh, para el 9 de enero. Very, very nice. Um, Mercedes, en tu caso, tu date is going to be 7 de agosto august 7th august 7th very good august 7th um, let's see if we move on from luis luis lopez um, i think your date is gonna be 14 de a ver, de mayo May 14th, ok, May 14th, very nice. Um, how about the case of Imelda? Imelda, your date is going to be el 3 de noviembre. Eh, November the de, de 3rd. November the 3rd, very good, November the 3rd, muy, muy bien. Um, seguimos quizá ahora con Abigail, Abigail Ortiz. okay so your date is gonna be el 20 de marzo uh, march 20th march 20th very good march 20th uh moving on i think we can hear also from um maria gonzalez and maria if we can hear from you Your date is going to be 19 de abril. 19 de abril. April 19. April 19. Very good. Y vamos a ver, la última de la noche va a ser para Oscar, Oscar González. Ok, Oscar, su fecha va a ser el 11 de diciembre. December 11th. December 11th. Muy bien. Excelente. Yes. So that is basically what we are looking for when we are going to be pronouncing um the dates. For example, tonight is Mar May 30th. That is the date for tonight Ten or today. Today is May 30th, 2023. Ahora, ese es otro detalle también que honestamente no sé si. Ya lo conocían, pero en inglés existe la posibilidad de que cuando ustedes tienen años, o sea, como fechas completas, ¿verdad? Digamos que a alguien se le ocurre hablar acerca del um, May 11th y tenemos esta fecha así. Sí. Va a ser complejo, ¿verdad? O sea, May 11th, vamos a borrarle entonces, May 11th, ¿es aquí donde va la coma? Oh, yes. Ok, so May 11th. Oh, 1987, ¿sí? Oh, bueno, ya lo dije. Pero sí, si fuera diferente, si yo fuese a decir completo, ¿verdad? Así como va el año, o sea, sería bien complicado acordarme de que se dice 1987. Entonces, para esto se utiliza en inglés la división de la cifra, ¿sí? Si estamos hablando del 1987. Se divide en dos. Vamos entonces a separar las cifras y vamos a decir 1987. ¿Sí? 1987. De esa forma, se nos hace mucho más sencillo el poder hablar acerca de las cifras. Entonces, siempre que ustedes encuentren años así, digamos que en algún caso vemos algo del 1498. ¿Qué sé yo? Alguna cosa que haya sucedido en la historia en 1498. Entonces, yo digo. 1498, ¿sí? 1498. Ahora, cuando hablamos acerca de las décadas, eso sí es una complicación también. Digamos que alguien dice algo acerca de los ochentas, pues yo simplemente digo 80s. ¿sí? The 80s, The 80s, para hablar acerca de las, eh, de las décadas, pues ese va a ser básicamente, ¿verdad? Eh, la forma de 80s, de the 60s, the 50s, de the 40s. Um, los siglos eso sí van ya en orden eh, pues diferente verdad para los siglos vamos a decir century y pues utilizaríamos este mismo formato sería por ejemplo para hablar acerca del siglo XIV 14, 14th century sí, 14th century eso sería para los siglos pero en cuanto a las eh, fechas comunes así como los años verdad más sencillos eh, vamos a dividirlos en dos, y lo vamos a poder decir 1966. Sorry, ya yeah, 1976 sería. 1976. 66 sería así, 1966. Pero, entonces, eso nos va a ayudar mucho, ¿verdad? A poder pronunciar nuestras fechas. Por otro lado, también está el hecho de que tenemos la, um, la variación que existe con el año 2000. ¿Sí? Cuando llegamos al año 2000, no decimos, por ejemplo, bueno. Yo sí lo hago, si le soy sincero, yo sí lo hago, pero no es común que se haga esa misma división. Yo sí digo 2003, sí, yo normalmente así digo, 2003, 2006, 2005, dependiendo de cuál sea el año, ¿verdad? Pero es mucho más común que se diga 2003, porque aquí no hay una complicación más grande, o sea, no es como más difícil, ¿verdad? El, el decirlo. Con los otros años se hace porque eran demasiado largo que ustedes estuvieran diciendo 1875 como se hace en español o sea en español pues no es según nosotros tan difícil pero eh, imagínense tener que acordarse de eso en inglés o sea ustedes decir 1878 entonces eso tengo que decir one thousand hundred seventy sí entonces es bien bien complejo sería bien complejo en cambio, de esta forma, ustedes se simplifican la vida, ¿verdad? Decir 2003, 2001. Ahora, este sí, ¿verdad? Este sí, obligadamente vamos a decir 2000. Siempre que hablemos acerca de algo que pasó en el 2000, decimos 2000. Pero en el 2001 ya pueden decir ustedes 2001. Si algo pasó en el 2014, dicen 2014. No van a decir 2014. Se puede, sí se puede. O sea, porque es la forma completa, es la forma más apropiada si lo vemos desde un punto de vista gramatical, pero para la facilidad del, de la comunicación es más complejo, es mucho más tedioso, mucho más largo, entonces nos simplifica, ¿verdad? Más la conversación decir 2014 en lugar de utilizar números grandes y decir 2014. Muy bien. ¿Alguna duda que tengamos con esto hasta el momento? Entonces, en ese caso, la, eh, la fecha completa sería May, May 11, 2014. Uh -huh. May 11, 2014. Sí. De hecho, ese podría ser otro reto, pero eh, no lo vamos a hacer hoy. Eso va a ser para quizás otro día. Pero sí, el May 11, 2014. Y así, bueno, vamos a probar. Vamos a poner aquí ese otro año. El May 11 se va a quedar así todo el rato, pero vamos a ver. Um, si nos quedó la idea, en el caso de um, Blanca ¿cómo se diría esta, esta fecha completa? Eh, May um, uh, May 11 17 no, 16 78 sí, 1678 May 11, 1678 muy bien. Um, vamos a escuchar ahora de Susana. Vamos a ver, antes vamos a hacer un cambio. Vamos a dejarlo así. A ver, Susana, ¿cómo sería entonces esta fecha completa? May 11, uh, 1455. May 11, 1455. Muy bien. Vamos a ver ahora esta otra. Vamos a irnos al futuro. Um, para Jonathan, ¿cómo sería esta fecha, Jonathan? Hay, eh, May 11, 2146 2146, sí, sería el año 2146 Como les digo, ya en el futuro, ¿verdad? Ahora, vamos otra vez hacia el pasado Let's see, this one um, Let me see who... Rebecca, how would you say this date? Is May eleventh, eighteen sixty-five. Eighteen sixty-five, very good. And the last one, the last one is going to be for Eduardo. Okay, Eduardo. Let's see. The date is this one. Oh wait, no. This is a fácil. Esta sí. ¿Cómo sería esta Eduardo? May 11th, 1730. 1713. Ajá, 1713. 13. Muy bien, 1713. Sí, 1713. Como les digo, leyendo, o sea, ustedes en algún momento se encuentran eh, leyendo, queriendo practicar, ¿verdad? Y le dicen a sus amigos, ah, no iba a hacer inglés. Y dicen, ah, vaya, léeme esto, y sea un pedacito de algo de historia. Y aparece una fecha, y ustedes, ¿y cómo se decían los años? Pues así, nos lo dividimos en dos, y eso... Eh, esa será la forma, ¿verdad?, en la cual vamos a poder eh, mencionar los años de forma bastante, bastante más sencilla. Muy bien, seguimos entonces. Ahora sí, la conversación. Esto es lo que les decía que íbamos a estar practicando antes que terminemos la clase. Antes que nada, I will read the conversation once, then I will ask for participants to read it or to practice it. Sí, la, la, el orden regular es ese, ¿verdad? Yo se las leo una vez o, o dos veces. Luego eh, solicito que ustedes, un par de voluntarios, me ayuden a practicarla. Y después de eso, pasamos a lo que serían los breakout rooms para poder practicar ya en grupos pequeños la conversación todos, ¿verdad? Ahora, eh, no sé si anteriormente han utilizado ustedes los breakout rooms. O sea, ¿han tenido que practicar ya conversaciones antes con, con clases anteriores? Supongo que sí. Um, ¿Cuál es el formato que han usado? O sea, ¿cuál formato conocen ustedes para hacer esto? Bueno, en lugar de complicarnos así porque puede que hayan estado en clases, en clases diferentes cada uno, les voy a explicar el formato que a mí me gusta usar. Y es el siguiente, que ustedes, a la hora que se presente la conversación acá, o sea que ustedes la puedan ver en pantalla, ustedes hagan una captura, sí, una captura de pantalla sea en su teléfono o en la computadora. Cuando estemos ya en los grupos pequeños, en los breakout rooms, yo voy a habilitar para que varios eh, o para que diferentes personas puedan compartir su pantalla, sí. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando ya estemos allá en los grupos pequeños, a ustedes les va a aparecer, verdad, una flecha verde que normalmente está en el medio de todas las opciones, que es para compartir. Eh, si están en la computadora es un poco más complejo. En la computadora pues tal vez deberíamos abrir una aplicación como Word o Paint para poder pegar ahí la captura de pantalla que hayamos hecho y pues desde ese, ese programa poder compartirla. Porque no es tan sencillo como que solo así ah, la guardé aquí en mi galería. En el teléfono es un poquito más fácil. En el teléfono ustedes pueden compartir directamente la pantalla, ¿verdad? Y se van a su galería y ahí está la, está la, 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 la captura. O si no, también pueden hacer la, eh, el hecho de compartir solamente esa captura. Entonces, de esa forma... No tenemos que estarnos complicando, ¿verdad? Y siempre vamos a tener presente en todos los grupos eh, esa captura. Una persona de cada grupo nada más tiene que hacerlo, no tienen que hacerlo todos, sino que solamente uno. Entonces ya cuando ustedes estén asignados en los grupos pequeños, pueden definir, ¿verdad? O sea, aquel que sienta más facilidad para hacerlo puede definir o puede hacer, ¿verdad? La, la, eh, el hecho de compartir y los demás practican siguiendo pues esa línea. Ahora. La otra cosa que les voy a pedir de favor es que cuando estemos en los grupos pequeños tratar de apoyarnos entre todos. Ayer les decía, eh, los idiomas pues son formas de comunicación que tenemos para poder verdad trabajar en comunidad. Entonces, y la mejor forma de aprenderlos es de la misma, verdad, utilizándonos en comunidad. Y pues... Les voy a pedir en serio que se apoyen entre ustedes. O sea, si alguien sabe algo, cómo se pronuncia, si ustedes consideran, ¿verdad?, de que, ah, compañero, ¿qué tal si pro trata de decirlo de esta forma? Tratemos de seguir esa línea. Sí, está correcto, claro. Entonces, tratar, ¿verdad?, de apoyarnos en entre sí, porque de esa forma vamos a ir creciendo juntos también en el camino del aprendizaje. Y aquellos que recibamos un comentario, pues tratar de tomarlo, ¿verdad?, con uh, forma positiva. Porque pues estamos en este camino todos juntos tratando de aprender. Muy bien. Ahora sí. La práctica de la conversación. Y la conversación. En esta conversación, we have Angie and Philip. These are the two people taking part of it. Um, it goes as following Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sign to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Muy bien. otra vez. Vamos a leerla otra vez, sí. Ah, Angie and Philip. So, are you going to do anything exciting this weekend? Well. I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out to dinner. Nice. Is she to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Muy bien, ahora quisiera tener entonces al menos a dos participantes que me ayuden con esta eh, conversación a practicar la verdad para los demás, para que tengamos otra oportunidad de escuchar cómo va a sonar. Muy bien, entonces tenemos a Jonathan y a María. Uh, whenever you feel ready, Jonathan y María, you can start the practice. Ok, uh, uh, María is Angie, right okay yes, yeah, sure. Ok. Okay. okay, Maria, you will have to start. Okay, I are you to you going to anything exist this weekend? Well, I going to celebrate my birthday. Five years. When is your birthday exactly? Is in August uh, nine Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she to order a cake? Yeah, and the waiter is probably going to sing "Happy Birthday" to me. It's so embarrassing. All right. Very good. Nice, nice. nice. Yo me nice. acuerdo antes. Bueno, no sé quién es. Me imagino que pueda que eh, que sea una idea común, verdad? No sé. Depende. Pero. Antes, hace que unos ocho o 9 años, mi familia siempre celebraba los cumpleaños en el mismo lugar. Siempre íbamos a cenar a la pizza. Y, o sea, siempre era la pizza. Entonces, y me acuerdo la pena que yo sentía cuando le decían, ah, es cumpleañero de hoy, solo porque me dieran un pedacito de tres leches, parece que daban en ese entonces, o no sé. Pero entonces, eh, cuando estaban cantando, era para mí a veces embarazoso, quizás cuando ya estaba más grande, pero cuando estaba pequeño... Yo me acuerdo que lo veía bien emocionante, o sea, porque no sé si ustedes alguna vez han, han visto eso, o sea, me imagino que sí, el cómo cantan los, los meseros de la, de la pizza Hut, no sé si todavía lo hacen, pero, o sea, era súper emocionante, yo veía eso cada rato, o sea, y era como que ya hoy en día, creo que por fregar tal vez lo hiciera, pero no, sé, no sería algo como muy eh, emocionante, digamos pueda que sí llegue a ser más embarazoso pero ajá en algún momento en algún punto de mi vida recuerdo haber disfrutado eso bueno a ver ahora vamos a los breakout rooms sí ahorita nos vamos a dividir en grupos pequeños para trabajar no sé si tenemos alguna duda acerca de alguna de las palabras en la conversación de cómo las vamos a estar pronunciando porque pueda que haya verdad palabras un tanto eh, complejas eh, sí dígame Elizabeth Sí, el... Esto donde dice Angie en la segunda estrofa. Fab, fab, fabulous. 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 Sí. Fabulous. fabulous. Okay. Uh -huh. Esta otra de acá es exciting. Sí, por exciting. si hay, Estaba la duda, ¿verdad? Exciting. Eso es algo... O sea, como si vas a hacer algo emocionante. Fabulous. Sí, exciting. Entonces, exciting, fabulous. Fabulous. Oh. Luego, creo que no tenemos ninguna otra. Bueno, embarrassing, tal vez, ¿verdad? Embarrassing. Sí, embarrassing. Mm -hmm. um, pero sí, las demás, creo que la mayoría son palabras en tanto sencillas. Pero sí, muy bien, Fabi. buena pregunta. Esa es fácil. Thank ¿sí? you. All right, very good. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Ya tenemos la oportunidad de poder ir a los breakout rooms. Los estaré abriendo justo ahora, así que pueden ustedes empezar a unirse a ellos. pantalla porque y quiero ver quiero ver creo que es aquí en compartiros. aquí ahí está ya está ahí ok um, Claudia en mí o Luis en mí o Rebeca en mí uh, si gustas tú y yo y luego Claudia y Luis, ¿ok? Um, soy Angie. <laughs> okay. Uh, okay. Are you going to anything exciting? Nice. Is she to order a cake? Yeah, and the wires are. Eh, uh no, íbamos bien. Mhm. -huh. Finalizó el Ah, pues ahora okay. otros, inicia en otro? Va, ah, perfecto. Este sería Mercedes, entonces conmigo. Vale, eh, sí. bueno, si usted inicia, no hay problema. Eh, sería. ¿Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday? Well, my friend Kayla is going to say me. Out for dinner, exactly. It's August 9th, Sunday. So, on what hour are you playing? Well, my friend Kayla is going to make, to make me out for dinner. Nice, is she to order a uh, cake? Yeah, and the what is are. Probably going to sing Happy Birthday to me, it's so embarrassing. Okay, what's the last one? Okay, Who would be the Okay, si so, quieres, yeah. Angie. Sí. Es okay. okay. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to to take to take me out for dinner. Nice. Is she to too cake? Yeah, and you are probably going to sing her preparations to me. It's so embarrassing. Great. Okay. Okay, so um, it was great seeing that everyone got the gist on how we were supposed to share the screen, you know, for um, for us to practice the conversation. It was really, really nice to enter to all the groups and see you guys practicing. So, very well done for um, this to be the first time that we had this practice. It's, uh, I feel proud. I feel great that um, you guys did a good job. All right, now, stepping a little bit apart from that. Or well, aside from that, I just wanted to pinpoint something. I heard a few times the pronunciation of one word as um, diner. Sí, por ahí escuché, ¿verdad? Un par de veces que decíamos la palabra dinner como el diner. Y existe una pequeña diferencia entre ambas. Sí. Dinner es el que tenemos acá. Uh, let me see. Yeah, take me out to dinner. Este se refiere a la cena. ¿Sí? Dinner. Este se refiere a la cena. Si sí. alguien dice, ¿verdad? Um, she or he is going to take me out to dinner or I'm going to take someone out to dinner, se refiere a que lo voy a llevar a cenar. En cambio, cuando utilizamos la palabra diner, ¿sí? Que va a ser así, diner. Esta se utiliza para referirnos... Es complicado porque no necesariamente son comedores. O sea, lo que nosotros conocemos como un comedor, ¿verdad?, es como el lugar donde hay comida a la vista bueno al menos en mi caso creo que es como el, el, el término general que yo que viene a mi mente cuando yo escucho comedor eh, un diner es más bien como un restaurante local o sea como esas típicas ventas de pupusas que tenemos nosotros por todos lados um, o las ventas de típicos básicamente cada eh, como que cada región cada cada localidad tiene verdad aquel restaurante que es característico de su zona entonces esos son los diners sí son restaurantes pequeños eh, en Estados Unidos la verdad que son bien raros porque o sea yo he, he ido ya a unos cuantos verdad y lo que pasa es que en un restaurante o sea es más común que se vea que están las mesas como bien ordenadas hay meseros y todo en cambio, en un diner es como un negocio familiar. O sea, el diner, eh, aquí vendemos, qué sé yo, en mi caso, por ejemplo, yo, en mi último desayuno en Estados Unidos fue en un diner. Entonces, y era una casa de waffles. Ellos, toda la temática, toda la venta de la comida eh, era alrededor de los waffles. En el almuerzo, waffles, el desayuno, waffles, en la cena, waffles, con diferentes cosas. Entonces, eh... El diner es eso, como les digo, como un restaurante pequeño, un estilo comedor, un negocio familiar. Eh, y por eso no llega a ser necesariamente un restaurant. Pero bueno, la diferencia, ¿verdad? Dinner, la cena, diner, va a ser este tipo de, um, de restaurante o comedor al cual podemos, um, podemos ir. Pero bueno, el tiempo se ha agotado, así so, que uh, es sad. Uh, however, I just wanted to thank you guys for today's participation and today's practice. Um, you guys did great. So, thank you very much for uh, being here tonight. Thank you for your attention and participation in the lesson. I hope you have an amazing rest of your day, and I also hope I'll see you tomorrow. So, bye bye for now. Good night. Bye. Bye. Bye.